seamos esos ángeles que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pues eso es un abogado. El primer abogado por excelencia es Cristo. Él es el abogado por excelencia, que no solamente defendió con su inteligencia, con su sabiduría, con su palabra, sino que defendió también con su vida, porque sus palabras estaban respaldadas con su vida. Ese es todo lo que nosotros tenemos. Para cada uno de ustedes, y dado gracias a Dios, porque el abogado ha estado siendo muy perseguido, porque el abogado es perseguido, porque él es el que tiene que ofrecer una palabra en nombre de la justicia. Y dado gracias a Dios, porque este año disminuyó el número de asesinatos hacia los abogados, hacia colegas de ustedes. Este año disminuyó significativamente. Estaba conversando con el presidente. Qué importante es, queridos hermanos, entrar en esta cultura. La cultura de la sabiduría. Y la cultura de la sabiduría también es la cultura de la paz. La cultura de saber relacionarnos los unos y los otros. Recordemos que todos los seres humanos tenemos límites. Todos los seres humanos merecemos respeto. Todos los seres humanos tenemos una dignidad y mi derecho termina donde comienza el derecho de otro, y ustedes lo conocen muy bien. Y qué importante es que este diplomado le capacite para ser cada día más hombres y mujeres de bien, de paz, de justicia, de solidaridad. Lo demás vendrá por la ayuda. Todos necesitamos comer. Todos necesitamos tener condiciones dignas. Lo más importante es que en la noche, cuando vayamos a dormir, y porque veo miedo hacia el techo, le doy gracias al Señor por el trabajo que hemos hecho. Bueno, gracias al Señor y pido el don de la salud para cada uno de ustedes, para que este país disfrute de su servicio, disfrute de la inteligencia que usted tiene, para que este país se vea bendecido con el corazón. Y el Señor le ha conseguido a cada uno de ustedes. Tengan la palabra de Dios. Y además, nuestra plegaria a nuestro Padre Dios, agradecidos. Y confiando también en este tiempo de confirmación, vamos a entrar de manera fuerte en un periodo cívico donde se va a manifestar todo el pueblo de nosotros, teniendo la responsabilidad, usted es el área que corresponde. Yo le dejo ir, no corresponde ejercerlo con responsabilidad, no corresponde ejercerlo en un marco de paz, de justicia, de solidaridad. Por ningún motivo estamos criticando la violencia. Que el Señor nos haga hombres y mujeres profundamente amantes de la paz. Nuestro Señor Jesús recibió violencia, pero él fue capaz de entregar su vida por amor a cada uno de nosotros. Vamos a Dios y Él nos ama eternamente a cada uno de nosotros. Y aportemos lo mejor de nosotros. Nuestra vida. Nuestra condición. Que vivimos por amor y cada uno de nosotros. Con confianza. Salimos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No dejes caer en tentación y líbranos de mal. Dios Padre, rico en amor y misericordia. Gracias por el don que has concedido a cada uno de estos hermanos y hermanas. Gracias, Señor, porque los has convertido en representantes tuyos aquí en la tierra. Representantes de tu justicia. Representantes, Señor, de la paz que viene de ti. Bendícelos. Y tú que conoces sus luchas y sus esperanzas, concede la gracia
está necesitando en este momento. Y que como genio sea a nivel político. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Y el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios dice con Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe. Lo que Dios comienza. Lo lleva a la lista. Thank you.
Y es que realmente parte de un equipo entregado a hacer la visita laboral.